Acceso concedido. Acceso concedido. Ahora nos vamos a China, donde surgen nuevas informaciones acerca de una audaz maniobra de la Corporación Biotecnológica. ¿Hay alguien ahí? Acceso con... ¡Hey, hombre de Sarif! ¡Hijo de puta! ¿Van Bruggen? Creía que querrías saber que he sobrevivido a esa fiestecita sorpresa en el hotel. Me estoy largando de este vertedero mientras hablamos. Todo gracias a ti. ¿Quieres pagármelo? Pues olvida que tienes esta frecuencia. Tengo una idea mejor. Ahora mismo estoy viendo tu cuenta corriente y... mira, creo que Sarif debería pagarte más. Van Bruggen. No me des las gracias, tío. Y disfrútalo.
PRO cayeron en picado esta mañana cuando comenzaron a circular unos rumores que acusaban de desfalco al gerente Ollie McTavish. McTavish negó las alegaciones, pero no pudo explicar cómo aparecieron millones de créditos en su cuenta bancaria. Seguro que se ha debido a algún error humano, ha dicho Zhao Junru, gerente de Taiyong Medical, durante la declaración oficial de la transferencia de la titularidad. La compra otorga a Taiyong un significativo aumento en la cuota de mercado. Qué bonita casa tiene. ¿Dónde está Megan Reed? ¿Reed? No, no lo sé. Deje de mentir, Zhao. Sé que la secuestró y a su equipo. Sé que quiere acabar con Sharif Industries. ¿Sharif? Y sé que trabaja con el hijo de puta ese que me dio por muerto. ¿Dónde está Megan? No lo has entendido bien. ¿Crees que soy la culpable? Pero no. Soy una mandada. Como tú. Es usted la directora de una corporación multimillonaria. ¿Y tú crees que eso me protege? Pero te equivocas. Esos hombres son más poderosos que Sharif y más que Taiyong. No soy nada comparada con sus ambiciones. ¿De qué me está hablando? Sharif lo sabe. Pregúntale. Creía proteger a su personal con GPL y podérmicos. Pero esos hombres manejan los intereses mundiales a su antojo. Una llamada a Pycus y los implantes quedaron mudos. Creía que ellos te enviaban a matarme. Tienes que ayudarme. Por favor. Has llegado hasta aquí. Es que no puedes protegerme. Seguro. Seguro que puedes protegerme. Los hombres subestiman a las mujeres. Adam, ¿qué diablos has hecho? Todo el edificio está alerta. Un refugio de seguridad. Tiene un maldito refugio. Sí, bueno, yo también. Olvídate de ella ahora. Ve al muelle de hangares, rápido. Cerradas. Secuencia de seguridad incorrecta. Desactiven.
bolsas de seguridad antes de abrirlas. Con puertas cerradas, secuencia de seguridad incorrecta. Desactiven los robots de seguridad antes de abrirlas. Jensen, es hora de volver volando a Detroit. Sube. No vamos a ir a Detroit. ¿Qué? Nos dirigimos a Montreal. Te lo explico de camino. Más vale que sea así. ¿Estás seguro de esto? No te infiltras en una emisora local, precisamente. Zhao ha mencionado a una tal Eliza y una llamada a Paikus. Suma dos y dos. Me da que Eliza Kazan está involucrada. ¿No crees que es aventurar mucho? ¿La presentadora más famosa trabajando para un equipo de mercenarios? Ya discutiremos los detalles. Déjame ahí en la torre. Entraré por la azotea. Soy Pritchard. Malik dice que quiere saber dónde está Eliza Kazan. Si no es demasiada molestia. ¿Qué va? He burlado fácilmente el firewall y he sacado un mapa en 3D de la planta. Su despacho está en la torre. Sala 404. Allá voy. Acceso concedido.
Hola, Adam. ¿Sao le dijo que vendría, señorita Kazan? Por favor, llámame Eliza. Zhao Yunrun no me ha dicho nada. Ella no sabe que has descubierto esta relación. ¿Y cómo lo has averiguado? Llevo observándote desde hace tiempo. Desde que me ordenaron cortar temporalmente las transmisiones por satélite del área metropolitana de Detroit hace 6 meses. Cuando se llevaron al equipo de Megan, tú interferiste a sus GPL para que pensáramos que habían muerto. Sí. Aunque yo llegué a esa conclusión más tarde. Y entonces me pareció inquietante. Ojalá pudiéramos hablar más de esto. Pero parece que los he alertado de tu presencia. Si te vas ahora, quizá consigas escapar. Ya me voy. Pero tú también vienes. Lo siento, Adam. Lo siento mucho. ¡Jensen! ¡Vete de ahí! ¡Ahora! Dime que has visto eso, Pritchard. Luego. Ahora mismo detecto muchas señales de radio que se dirigen hacia ti. ¡Es una trampa! Ya lo sabíamos. Y no estoy dispuesto a irme sin Eliza Kazan. Así que búscala mientras yo encuentro una manera de bajar. Acceso concedido.